Segunda derrotada, el nombre del fallido Escalibruya Kisio Remon. Las cigarras cantaban sin cesar. La segunda lección del segundo día es educación física hasta el sol abrasador. Me limpié el sudor después de poner el último obstáculo dentro del almacenamiento al final de la lección. Estaba pensando si la regla de permitir que los estudiantes con el mismo número de asiento y fecha limpien sería demasiado beneficiosa para la trigésima persona. Me niego a aceptar esto. Me quejé mientras me quitaba el polvo. Debería regresar e irme a cambiarme. Simplemente no puedo soportar ser el único en ropa de educación física después de que todos hayan terminado de cambiarse. Hubo un sonido de clic de la puerta del almacén de deportes al cerrarse. Los alrededores también se vieron sumidos en la oscuridad. ¿La puerta está cerrada? ¿Intimidación? ¿Alguien está tratando de intimidarme? Me di la vuelta apresuradamente. En el lúgubre almacén, Yakisio Remon está parada allí avergonzada. Puedo ver sus curvas claramente debajo de su ropa de educación física que está empapada de sudor. Yakisio-san, oye, he visto esto en los animes. Tragué saliva inconscientemente. Yakisio bajó la cabeza y miró al suelo. Se pasó el cabello pegado a la cara y se acercó a mí. Nukumisu, hay algo que quiero decirte. Que una persona normal probablemente esperaría el próximo fanservice. Sin embargo, lamentablemente, no soy tan ingenuo. Es porque desde la perspectiva de una novela romántica, no hay suficiente desarrollo entre Yakisio y yo para que eso suceda. ¿Déjame preguntarte esto que pasó con lo que te pregunté antes? Que, en otras palabras, este no es un evento romántico. En cambio, estoy siendo un idiota por malinterpretar todo esto. No estaría tan nervioso si lo supiera. Ayano te pidió que tomaras prestados libros del club de literatura, ¿verdad? ¿Ya lo tomó prestado? Ya veo. Ella está hablando de eso. No, aún no. Después de todo, no le he dicho. Yakisio puso las manos detrás y pateó el suelo con timidez con las piernas. Ese sí está bien, ¿puedo ser yo quien se los dé? Es una serie completa, después de todo. No puedes tomarlos todos a la vez, ¿verdad? Si viene a pedir prestado, Yakisio parecía querer decir algo más mientras su cuerpo se movía inquieto. Incluso yo puedo decir lo que quiere. Bueno, claro, adelante, Yakisio-san. Puedes decirle que puede venir cuando quiera. Muy bien, déjamelo a mí, me aseguraré de decírselo. La sonrisa de Yakisio es tan encantadora como el sol dentro del lúgubre almacén. El polvo refleja la luz del sol, lo que la hace muy brillante. Está bien, se lo diré después de la escuela. Espera, esto es solo un ejemplo. Que Yakisio inclinó la cabeza con una sonrisa. Esta chica está en la misma escuela secundaria que yo. Supongo que puedo hacer un poco más por ella. Yakisio-san debería decírselo cuando no tengas actividades en el club. De hecho, ella puede decir algo agradable primero, siempre que pueda llevarlo al club. Luego, con la oportunidad, puedo dejarlos pasar el rato solos durante 2 horas en la sala del club de literatura. Las actividades de mi club, ¿por qué? Yakisio inmediatamente abrió los ojos. Ella me mira con incredulidad. ¿Cómo debería decirlo? Será genial para Yakisio-san visitar el club de literatura de vez en cuando para estudiar, ¿verdad? Deberías entender lo que estoy tratando de decir aquí, ¿verdad? Visitar y estudiar. Yo, por Dios, ¿en serio? ¿Eres así de densa? En otras palabras, no tendrás nada que hacer después de que se lo dijeras a Ayano, ¿verdad? Si Yakisio-san no tiene actividades en el club, puedes usar esto como una excusa para estar con él. Incluso si no lo invitas, puedes verlo allí siempre que estés en la sala del club. Yakisio se sorprende. Sus ojos se abrieron aún más y luego aplaudió. Ya veo. Eres realmente inteligente, Nukumisu. La expresión de Yakisio cambió inmediatamente a una sonrisa alegre. Ella palmeó mi hombro. En verdad duele. Nukumisu, eres un buen tipo. Te malentendí. El malentendido de esta clase para mí ya se está extendiendo. Oh, pero por favor no te hagas una idea equivocada. Bueno, Mitsuki y yo no somos así. Él es solo mi amigo, ¿de verdad? ¿Sigues diciendo que es solo tu amigo en este momento? ¿No es demasiado tarde? Ella es una belleza enérgica y de clase alta. Sin embargo, todavía es como una niña cuando se trata de amor. Yakisio hizo un puchero como para disimular su vergüenza. Por cierto, hace calor. Vamos a salir. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte aquí? Yakisio tiraba de su camiseta de educación física en el área del pecho mientras decía eso. ¿Por qué no piensas en por qué estoy atrapado aquí en primer lugar? Yakisio extendió su mano hacia la puerta. ¿Qué ocurre? Los dos intentamos abrir la puerta, pero la puerta no se movió. Yakisio se volvió hacia mí confundida. No me digas, la puerta está cerrada desde afuera. Oye, alguien. Alguien todavía está aquí, Nukumisu. No grites tan fuerte.
Yakisio estranguló mi cuello con su brazo por detrás. Ubua, puedo sentir algo suave en mi espalda. No, su sudor pegajoso es realmente repugnante. Esta chica suda demasiado. Oye, no puedo respirar. Aunque quiero escapar, su fuerza es demasiada. No puedo sacarla de encima de mí en absoluto. Respirar, seguí golpeando las manos de Yakisio. Oh, lo siento, ¿estás bien? Estás tratando de matarme. ¿Por qué me impiden llamar para pedir ayuda? Es porque nuestras lecciones de educación física también son con la clase de Mitsuki. ¿O de entonces quieres que llame a Ayano aquí? Él no, en absoluto. No quiero que Mitsuki me vea en el almacén de deportes con otro chico. Yakisio hizo girar sus dedos tímidamente. De repente se volvió bastante linda, pero ahora no es el momento de preocuparse por esas cosas. Todos estarán de regreso en el salón de clases si no nos damos prisa. La gente de la próxima lección nos ayudará. Solo ten paciencia. ¿No expondrá eso el hecho de que estamos solos aquí? Bueno, Nukumisu debería vestirse como una chica. ¿No es más rápido para Yakisio-san vestirse como un chico? Esta conversación no tiene sentido. Creo que todos volvieron cuando estábamos hablando. Solo se escuchan cigarras desde afuera. Yakisio se agarró a la ventana cerca del techo y se levantó. ¿Por qué no viene nadie? Yakisio-san, ¿todos tienen lecciones de educación física en la piscina? El timbre sonó. Por cierto, ¿por qué no estábamos en la piscina? ¿No dijo eso Sensa antes? La competencia de natación de segundo año no se terminaría hasta la segunda lección. Por eso la piscina está cerrada. Bien, por eso la tercera lección es la natación. No es de extrañar porque no hay nadie en el patio de recreo. Las cigarras cantan alegremente. Oye, todavía estamos aquí. ¿Alguien ahí? Nos sentamos exhaustos después de gritar un rato. Creo que el pronóstico del tiempo decía que el máximo de hoy es de 35 grados centígrados. Es el primer día caluroso del verano. La temperatura dentro del almacenamiento está aumentando sin piedad. Mi sudor se está secando lentamente. ¿Es porque mi cuerpo se está acostumbrando? No lo creo. Es porque no queda sudor. Mierda, ¿cuándo vendrá la gente a ayudarnos? El club de atletismo vendrá durante la pausa del almuerzo. Ubua, hay un charco de sudor alrededor de Yakisio. Esta chica tiene un metabolismo fuerte. ¿Estás bien, Yakisio? Estoy bien. Soy más un impale que una gesele de Thompson. Yakisio-san es un impale. Espérate, ¿qué está hablando esta tipa? Por eso dije que es más rápido cuando corres a cuatro patas. En otras palabras, es mejor que simplemente arrojar agua a las gianas manchadas. Oye, no creo que ella se llene. Tengo que hacer algo. La ventana cerca del techo está bloqueada con barras de acero. Parece que no podemos salir de aquí. Busquemos algo que pueda hacer mucho ruido. No hay silbatos ni altavoces en el almacenamiento. Encontré una bolsa de deporte cubierta de polvo mientras buscaba en los estantes. Después de abrirlo, hay ropa de chicas, una toalla y botellas usadas. Aunque inmediatamente me dio esperanzas, la boca de la botella está llena de moho. Me di por vencido y puse las cosas de nuevo en la bolsa. Sin embargo, encontré un spray refrescante en la parte inferior. Mira, Yakisio-san, spray refrescante. Los ojos aturdidos de Yakisio se iluminaron inmediatamente después de ver el spray. Buen trabajo, Nukunuku, rocíalo sobre mí. Nukunuku se refiere a mí. Yakisio se dio la vuelta y se quitó la camisa que estaba completamente empapada de sudor. Algo dentro de su sujetador deportivo y su piel sedosa me parece muy claro ahora. Por favor, espera. Rápido. Nunca esperé que una chica me suplicara enérgicamente. Se lo rocié en la espalda con manos temblorosas. Yakisio gimió de inmediato. No sé si es doloroso o feliz. El siguiente es el frente. Yakisio se dio la vuelta. Espérate, ¿esto realmente está bien? Puedo ver tu estómago. Su bronceado es bastante lascivo. Su estómago está vibrando lentamente cuando se lo rocié. Al mismo tiempo, ruidos extraños se escaparon de su boca. De todos modos, no es mi culpa que el estado de ánimo haya cambiado así. ¿Te sientes ahora? Un poco mejor. Yakisio se sentó en el suelo aturdida mientras alcanzaba sus manos hacia su sostén. Espera, no te lo quites. Mau, Nukunuku, ¿qué pasa con la vergüenza? Ambas somos chicas. Además, el sudor es muy pegajoso. Por favor, tráeme una toalla. ¿Crees que estamos en un vestuario de chicas? Esta persona perdió la maldita cabeza. Saqué la toalla de la bolsa. Luego, miré hacia otro lado mientras se lo entregaba a Yakisio, quien se quitó el sostén. Vuelve a ponerte la ropa después de limpiarla. Esta es la bolsa que perdí aquí. Aquí es donde está. Yakisio se secó el cuerpo mientras miraba dentro de la bolsa de deporte. Oye, Yakisio-san, ropa.
Oh, todavía hay algo para beber, bebé. ¿Podría ser la botella de plástico de antes? Con cautela miré hacia allí, y Yaquicio está a punto de poner la botella llena de moho en su boca. Idiota, no bebas eso. Oye, ¿qué estás haciendo, Nukunuku? Yaquicio presionó su cuerpo contra mí después de que le quité la botella. Wow, no vi nada. Eso es mío, Uwa. Algo me presiona. Algo realmente me está presionando esta vez. Hey, ¿hay alguien aquí? Se puede escuchar una voz familiar desde el exterior. Es mi maestra de clase, Kanemi Amanatsu Sensei. Sensa, alguien está aquí, abra la puerta. La puerta se abrió con fuerza. Gracias a Dios, finalmente salvado. Amanatsu Sensei se quedó boquiabierta después de ver lo que estaba pasando aquí. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Quizás no estamos salvados. Yaquicio, quien está semidesnuda, por cierto, me empujó. No, ya estamos totalmente aniquilados. Sensa esperará después de que ustedes dos hayan terminado. No, no lo cierres, por favor ayuda, Sensa. Aunque las cosas estaban bastante abiertas en mi generación, no haríamos cosas como esta durante la clase. Sensa, eso no me importa, por favor, ayúdame. Yaquicio finalmente se derrumbó en el suelo por el agotamiento después de que la aparté. Lo diré dos veces ya que es importante, no vi nada. La solución de rehidratación, el agua salada y la solución de glucosa son todas medidas de emergencia para la deshidratación. Por supuesto, estos siempre están presentes en la sala de enfermería de nuestra escuela. Vaya, os, un asterisco sabe muy bien. Asterisco nota del TIAR, solución de rehidratación os 1, ah, muchas gracias, estas cosas se conceden a idiotas como nosotros sin dudarlo. Amanatsu Sensei se cruzó de brazos y nos miró atónita. No vuelvan a clase y descansen aquí, ustedes dos. El chico de allí, me pondré en contacto con el profesor de tu clase. ¿Cuál es el nombre de tu profesor? ¿En qué clase estás? Soy Nukumisu de tu clase, Sensa. Ya perdí la esperanza de que ella pueda recordarme. ¿Tú estás en mi clase? Como sea, dejaré el resto a Konuki. Amanatsu Sensei salió del salón de clases después de decir eso. La enfermera de la escuela sentada frente a nosotros, Konuki Sensei, saludó a Amanatsu, Sensa. Por lo general, una enfermera escolar joven y lasciva solo existe en las leyendas urbanas. Sin embargo, Konuki Sensei está cruzando las piernas como si me estuviera mostrando a propósito su cuerpo urbano a nivel de leyenda. Al mismo tiempo, sonrió con picardía. ¿Cómo se sienten ustedes dos ahora? Sí, mucho mejor. Mi corazón late más rápido. Konuki Sensei irradia un aura realmente lasciva. Sensa, uno más, por favor. Yaquicio todavía se veía tambaleante mientras le entregaba una botella vacía. Toma, tómate tu tiempo. Ok. Yaquicio se rió como un niño y comenzó a beber el segundo os, 1. Después de eso, la expresión de Konuki Sensei se volvió seria. Los golpes de calor dan miedo. Es un asunto de vida o muerte, y también puede causar daños permanentes. Es mi culpa, lo siento. Está bien. Los jóvenes tienen muchas frustraciones. Una repentina ulide de excitación o algo así, o emocionarse aún más debido a las ataduras. ¿Ante qué estás hablando? Oye, no hay necesidad de fingir frente a Sensa. También lo sé. Konuki Sensei puso su dedo en mis labios y sonrió. ¿Qué diablos hiciste? Es el secreto entre tú y Sensa. Creo que ella no nos entendió completamente. Resolverlo sería demasiado problemático, así que cambié el tema. ¿Konuki Sensei y Amanatsu Sensei tienen una buena relación? Sí, estábamos en la misma clase en esta escuela. Oh, ¿eres nuestra senpai como era Amanatsu Sensei en ese entonces? ¿Qué clase de estudiante era Amanatsu Sensei? Si lo miras bien, nunca podrás imaginarlo. Es un poco imprudente y muy peligrosa. Bueno, en realidad es bastante fácil imaginarlo. Solía llevarla a la sala de enfermeras todo el tiempo. Ya sabes, porque ella se tropieza todo el tiempo. Sensa se rió mientras recorría el camino de los recuerdos. Konuki Sensei está usando pantimedias. Cambió la posición de sus piernas y miró al techo con nostalgia. ¿Sensa, hay alguien en el techo? Las manchas en el techo siguen siendo las mismas. ¿Puedes recordar eso? Este debe ser el caso, ¿verdad? Siempre tenía que descansar en la enfermería debido a su cuerpo débil. Luego, cuando creció, regresó aquí como enfermera de la escuela. ¡Qué hermosa historia! ¿Es por nuestra posición sexual? No, es por mi postura corporal. Naturalmente, miré al techo. Corrección. Esta persona está loca. Muy bien, deberías tomar una siesta después de beberlo. Sensa abrió la cortina que separaba la cama. Konuki Sensei dejó que Yaquicio, quien parecía exhausta, durmiera en la cama. Después de eso,
me quitó la botella vacía de la mano. Deberías descansar y recuperarte también. Tu cuerpo está peor de lo que crees. Gracias, Senza. Me tomaré un descanso. Después de meterme en la cama, las manchas en el techo también entraron en mi vista. Mi cerebro no puede evitar imaginar a Konuki-sensei con su uniforme escolar. Cubrí mi cabeza con la manta para quitarme la viva imaginación dentro de mi cabeza. Senza, realmente no necesito este tipo de información. El repique de la campana aún persiste en mis oídos. Me di la vuelta aturdido. ¿Cuánto tiempo dormí? Por los ruidos en el pasillo, supongo que ahora es la hora del almuerzo. Pude ver a Yakisio profundamente dormida desde los huecos de la cortina. Aunque estoy un poco preocupado de que se resfríe con el estómago expuesto, no puedo entrar y levantarle la manta. Ah, comer el almuerzo es molesto. Después de decirlo en voz alta, me di cuenta de que sí, es realmente molesto. Hoy no tengo apetito. Dormiremos hasta que termine el almuerzo. Nukumi-sukun, hay un visitante buscándote. Yanami me saludó detrás de Konuki-sensei. Ah, ¿por qué está Yanami-san aquí? Escuché que Nukumi-sukun y Remon-chan están en la sala de enfermería. ¿Están bien ustedes dos? Oh, estoy bien. Gracias por tu preocupación. Yakisio-san también está durmiendo profundamente. Me levanté de la cama. Por alguna razón, Konuki-sensei me miró con ojos esperanzados. Yanami-san le trajo un bento a Nukumi-sukun. Ara, Ara, seguramente lo estás pasando mal. Senza, usted parece tener mal entendido en varios aspectos. Konuki-sensei asintió con su mirada aparentemente omnisciente. Supongo que sí, parece que Senza está haciendo una molestia. Yanami-san, me iré por un tiempo. Puedes usar la habitación como quieras. Gracias, Senza. Nukumi-sukun, comamos. Yanami dijo alegremente antes de entregarme una bolsa con el bento. Puedes cerrar la puerta desde adentro. Bueno, diviértanse. Konuki-sensei ya ni siquiera está tratando de ocultar su sonrisa traviesa. En serio, lo mismo ocurre con Amanatsu-sensei. ¿Cómo lograron ustedes dos convertirse en maestros? ¿Qué es eso? La cámara de un teléfono está frente a nosotros debajo de la pila de libros sobre la mesa de Senza. ¿Qué diablos estás intentando grabar? Apagaré la grabación. ¿Qué pasa, Nukumi-sukun? No es nada. Comamos. Nos sentamos frente a frente. Yanami sacó una caja de plástico realmente grande. Sí, parece que dejó de intentar meter dos porciones en un bento. ¿Hay algo amarillo dentro de la caja de plástico? ¿Omurice? Sí, estoy bastante segura esta vez. El rollo es redondo y hermoso. Yanami partió la tortilla de arroz limpiamente con su cuchara. Bueno, ¿cómo debemos comerlo? ¿No me digas que nos turnamos? Eso no es posible, ¿verdad? Justo cuando estaba pensando, Yanami me entregó un plato blanco. Lo tomé prestado del salón de clases. Toma, sujeta el plato. Ella vertió casualmente el omurice en el plato. Ah, no hay una mejor manera. Muy bien, cierra las manos. Comamos. Ah, bien, comamos. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que comí omurice. Un sabor familiar se extendió dentro de mi boca después de darle un becado. Así es como sabe omurice. Es bueno, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto crees que vale esto? 400 yenes. 400 yenes. Bueno, está bien. Yanami sostuvo su cuchara y asintió con la cabeza. De todos modos, es casi lo mismo. Si lo compra en un supermercado cercano, probablemente ese sea el precio. Esto debe ser sontaku, ¿verdad? Creo que Yanami tiró un término bastante molesto. ¿Qué es eso? Al creador le molesta que el precio sea demasiado bajo. Además, no quieres que la gente te llame tacaño. Sin embargo, no puedes aceptar un precio alto porque terminarías perdiendo. Tienes razón. Yanami me miró, quien no necesitaba ni responder, con una cara elegante. Ella continuó. Entonces, el compromiso es de 400 yenes, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, fui considerado con tus sentimientos, pero se supone que debes ser tú quien lo diga. Nukumi-sukun. Quiero hacerle una pregunta. ¿Estás seguro de que son 400 yenes? Ya veo. Bueno, responderé a su apasionado discurso. Bueno, seguro. De hecho, era de 300. No, no, eso no es lo que quise decir. ¿No es esto lo que ella quería? Ah, me asustaste. Esto es lo que quiero decir, Nukumi-sukun. ¿Sobre qué, Yanami-san? Voy a romper el muro de los 400 yenes con esto. Asterisco bam asterisco. Yanami sacó un termo. Ya veo. Quieres conseguir un mejor precio con la sopa. Sin embargo, no está garantizado que la sopa funcione. En este punto, todas las sopas durante la hora del almuerzo en la industria de la restauración son gratuitas. Quiero decir, incluso los cafés te ofrecen una tostada de mermelada cuando pides una taza de café por la mañana.
Yanami abrió la tapa del termo y agregó el contenido a lo Murise. ¿Desde cuándo pensaste que esto es sopa? ¿Esto es salsa blanca? Oh, por eso no le agregó ketchup. Aunque me gusta más el ketchup, esta chica también ha trabajado duro y ha hecho trucos. Por supuesto, tengo que subir el precio para fingir que sé mucho. 450 no, según el método de esta chica, apuesto a que me hará agregar más con otro juego de guarniciones. Ahora no es el momento de mencionar el precio. ¿Qué dijiste? No caeré en tu trampa. Silenciosamente puse la cuchara dentro de mi boca. ¿Qué es esto? Sabe muy bien. Humph. Usé mi precioso regalo de fin de año, salsa blanca secreta del Emperor Hotel. Dilo, ¿cuánto vale esto? Este sabor es del Emperor Hotel, asterisco tisk asterisco, todavía me tiene. Después de escuchar el nombre del Emperor Hotel, supe que ya no podía tirar una etiqueta de precio al azar. Aunque no estoy seguro del sabor, puedo predecir escenas humillantes como, ni siquiera el Emperor Hotel te conoce, pobrecito. 5 a 500 yenes. 500 yenes, lo tengo. Yanami sonrió. Ella me atrapó por completo. Sin embargo, tengo que reducir mi pérdida al mínimo. Siento que ustedes dos están haciendo algo interesante. Yakisio estiró su cuerpo y apareció del otro lado de la cortina. Ah, Raymond-chan. Buenas tardes, ¿cómo está tu cuerpo? Estoy bien. Me siento mucho mejor después de la siesta. Gracias a Dios, Yakisio-san. Me estaba volviendo loco en ese entonces, no puedo evitar recordar lo miserable que estaba en el almacén. Yakisio me miró con incredulidad mientras se sentaba en la silla. Oye, Nukunuku, he perdido mis recuerdos desde la parte media, ¿qué pasó? Él no, bueno, Amanatsu-sensei vino a ayudarnos. Ya veo, no tenía ni idea. Amanatsu-sensei también me cambió de ropa. Pellizcó su camiseta de educación física del pecho. Mi cerebro volvió a iluminar la piel sedosa de Yakisio. Sí, Amanatsu-sensei lo cambió por ti, así que, no vi nada, no vi nada. Por supuesto, nadie vería a las chicas cambiarse de ropa. Nukumisu-kun, eres un poco repugnante. Las dos chicas me miraron con ojos fríos y sospechosos. ¿Pueden ustedes dos, por favor, no decir que soy repugnante? Moriré por esto. Bueno, olvídate de eso. ¿Qué es esto? Esto se ve sabroso. Sí, esto es lo que hice. Toma, abre la boca. Yakisio se metió en la boca la cuchara que le entregó Yanami. Vaya, esto sabe muy bien. ¿Qué es esta salsa? Es demasiado sabroso. ¿Ves? Este es el sabor del Emperor Hotel. Asterisco suspiro asterisco. Lamentablemente, Nukumisu-kun no pareció entender su verdadero valor y dio un precio a medias. Yanami se rió entre dientes y me miró mientras le daba otra cucharada a Yakisio. ¿Por qué me alimentas con mi plato? Aquí, toma otro becado. Disculpen, ¿está Remon aquí? Se abrió la puerta. Ayano Mitsuki apareció de repente. Yakisio cerró lentamente la boca. ¿Mitsuki? Yakisio inmediatamente se sentó erguida. Su piel color trigo no puede cubrir su rostro ruborizado gradualmente. Escuché que colapsaste debido a un golpe de calor, pero ahora te ves muy enérgica. No, 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 estoy a punto de colapsar ahora. Mitsuki, ¿estás aquí para cuidarme? Aquí está tu premio. Todavía puedes comer estos, ¿verdad? La bolsa tiene gelatina y jugo de manzana adentro. Es para mí, pero ahora pareces bastante enérgica. Supongo que no lo necesitas. Lo necesito. No tengo apetito porque no me siento bien. Gracias. Tienes razón. Ayano extendió su mano hacia el rostro de Yakisio. M. Mitsuki, tu cara no puede comer, ¿sabes? Ayano sonrió y le quitó un grano de arroz del rostro de Yakisio. Gracias. Bueno, me voy. Mitsuki, ¿también quieres comer aquí? El omurice de Yanami-chan es realmente bueno. Yakisio dijo eso justo cuando Ayano estaba a punto de irse. Oh, omurice. Ah, Mitsuki-san, estás aquí. Un rostro adorable apareció de repente junto a la puerta. Ella es Asakumo Chiaya, compañera de clase de Ayano en la escuela intensiva. ¿Qué pasa, Chiaya? Voy a la biblioteca porque hoy no hay escuela intensiva. ¿Quieres ir juntos? Lo siento, hoy tengo que irme a casa temprano. Nos vemos mañana en la escuela intensiva. Claro, te enviaré un mensaje por la noche entonces. Asakumo Chiaya se fue en un instante feliz. Ayano sonrió amargamente y dijo, maldición, no le dije que nos veremos mañana. Parecía que se estaba quejando, pero creo que se trata más de vergüenza. Espera, ¿cómo es que el aura entre estos dos es diferente a cuando todavía estaban en la escuela intensiva conmigo? Bueno, regresaré al salón de clases. No te esfuerces demasiado, Remon. Sí, gracias. Yakisio vio a Ayano irse. Su expresión es completamente una chica que se enamoró. Mira, el aura de amor de Remon-chan está por todos lados.
Yanami se acercó a mí y me tocó con el codo. Ah, creo que a Yakisio-san le gusta Yano. Ya veo, qué pareja tan inesperada. Yo estaba en la misma escuela secundaria que ellos, pero creo que esos dos se conocían desde la primaria. En otras palabras, son amigos de la infancia, ¿verdad? Amigos de la infancia, así es como los ve Yanami. Yanami se encogió de hombros hacia mí, que no resuena en absoluto. Nukumisu-kun, hay dos tipos de chicas. Son amigas de la infancia o gatas ladronas. Ya veo. ¡Qué declaración tan audaz! Yanami me miró con severidad. Entonces, ¿quién es esa persona? Asakumo-san. Creo que ha estado en la misma escuela intensiva desde el tercer año de secundaria. Yakisio finalmente salió de sus sueños y se inclinó hacia adelante. Los platos salieron volando por un momento. Déjame preguntarte esto, ¿qué piensa ustedes dos sobre la relación entre Ayano y Asakumo-san? Siento que tienen una buena relación. Se conocieron recientemente, ¿verdad? Simplemente me parecen amigos normales, ¿verdad? Son solo amigos, ¿verdad? Pero la atmósfera de esas dos personas ahora parecía como si estuvieran saliendo. El aura de las dos me hizo retroceder. Da miedo. ¿Qué dijiste? Nukumisu-kun, ¿en serio crees que un solo año puede vencer el largo viaje iniciado en la escuela primaria? Sí, sí, Yanami-chan lo sabe mejor. Creo que recuerdo haber visto a un candidato de 10 años perder contra una chica de 2 meses no hace mucho. Siento que el amor de Remon-chan es como mi propio asunto. Tienes mi apoyo. Gracias, me siento mucho mejor ahora. Es bueno que estés animada. Es bueno. Yakisio-san, ese es mi almuerzo. Ah, de verdad. ¿Saben muy bien por qué Nukunuku no se une a nosotras? Esa es mi cuchara que estás usando también, Yakisio-san. Está bien, aquí tienes. Yakisio movió la cuchara mientras sostenía la parte superior con la boca. Ubua, de mala gana saqué la cuchara de su boca. La sensación viscosa es muy erótica. No, lo siento, mi mal. Está lleno de su saliva. Empujé la cuchara de nuevo a su boca deprimida de nuevo. Ah, no tengo apetito. Puedes comer más. Ahora que lo pienso, realmente odio turnarme para comer cosas. Lo olvidé ya que rara vez encuentro situaciones como esta. No, eso no es bueno, ¿verdad? Debería dejarte un poquito. Gracias por dejarme solo un poquito. Bien, Nukumisu-kun. Komari-chan me pidió que te dijera algo. Quiere que vengas al club después de la escuela. Yanami dijo eso mientras comía. ¿Qué es? El consejo estudiantil volvió a regañar a Komari. No puedo evitar mirar a las dos chicas comiendo. Aunque tanto Yanami como Yakisio se ven muy lindas, sus personalidades son menos que agradables. Además, Yakisio tiene la misma vibra de heroína perdedora que Yanami. Gracias por la comida. Justo cuando estoy pensando en estas cosas muy descorteses, me metieron una cuchara tibia en la boca. El sabor del huevo y la salsa se está extendiendo por mi lengua. Te dije que te iba a dejar un poquito. Yakisio dijo eso gentilmente y se puso de pie. Está bien, volveré. Saluda a Sensa de mi parte. ¿Cómo puedes poner una cuchara en la boca de otras personas? Especialmente cuando estaba en el tuyo. ¿Crees que eres muy linda? Bueno, ella es linda, pero no debería hacer eso. Yakisio salió. En cuanto a Yanami, me miró mientras se reía. Ara, ¿no tienes la cara roja? Eso es imposible. Es un beso indirecto, después de todo. Esto no es bueno. No deberías pensar en cosas raras en la escuela. Te dije que ese no es el caso. Tomé el plato y rápidamente terminé el omurice restante. Oh, claro, ahora que lo recuerdo. Voy de compras con mis amigos, así que no estaré en el club de literatura. Ya veo, entiendo. Por cierto, ¿te estás uniendo en serio al club de literatura? Ni siquiera sabes lo que está haciendo el club. Puedes ir al club solo, romperás a llorar por la soledad. ¿Qué fue eso? ¿Estás jugando conmigo de nuevo? Inmediatamente levanté la cabeza y Yanami parecía genuinamente preocupada por mí. ¿Él está realmente preocupada por mí? ¿Puedo ir solo? De verdad. Eso es genial. Bueno, dalo todo. La expresión de Yanami se transformó inmediatamente en alivio. Luego, recogió el arroz restante con su cuchara hábilmente. En este momento, ¿cuál es mi personaje a los ojos de Yanami? Después de la escuela, Tsukinoki-senpai nos mira a Komari y a mí con ojos serios en el salón del club. Komari hizo girar sus dedos nerviosamente. Escondió sus manos debajo de la mesa después de notar que la estaba mirando. Solo hay una razón por la que los llamé a todos aquí. Es algo sobre el futuro del club de literatura. Senpai levantó sus dedos índices fingiendo. Algo problemático y algo más problemático, ¿cuál quieren ustedes dos escuchar primero? ¿Hay algo que no sea problemático? Bueno, hay algo muy molesto y una pérdida de tiempo, si tengo que decirlo. Lo siento. Por favor,
Di primero lo problemático. Senpai asintió rápidamente y bajó las manos. Los días de la lectura están llegando a su fin. Tenemos que cambiar de marcha a la escritura. A pesar de que el club de literatura no escribió nada antes. No, estábamos escribiendo. Hace tiempo, el club de literatura escribía los diarios del club. También hay un miembro elogiado por el ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología. Me pregunto si tenemos un miembro así o no. Sí, no creo que lo hagamos. Lo que significa que no lo hacemos, ¿verdad? ¿Por qué nos detuvimos ahora? No entiendes nada. Asterisco tisk, tisk, tisk asterisco. Tsukinoki Senpai movió su dedo y sonrió con confianza. Porque todos hablamos sin hacer nada. Komari asintió con la cabeza. ¿Es esto una broma interna del club de literatura? Para ser honesta, es porque el consejo estudiantil vino a la reunión de presidentes. Cuestionaron nuestra falta de escritura a pesar de tenerla en el contenido de las actividades de nuestro club. Solíamos cubrir nuestras huellas de forma inteligente, pero, de repente salió por alguna razón. No me digas eso. El rostro de un miembro del consejo estudiantil horroroso apareció en mi mente. No, tengo que cambiar de tema. Entonces, ¿eso significa que tenemos que empezar a hacer diarios de nuevo? No tenemos presupuesto para papel ni para impresión. Además, no hay forma de que los publiquemos. Así que, Tsukinoki Senpai levantó su teléfono con aire de suficiencia. Iremos alzando nuestras velas en el océano digital. En otras palabras, enviaremos borradores a Convirtámonos en Novelista asterisco. Asterisco nota del TR, una referencia a Susetsuka ni Nero, Let's Become a Novelist. Asterisco aplaude asterisco. Komari aplaudió por alguna razón. Senpai levantó la mano para indicarle a Komari que se callara. Estoy confundido por la repentina solicitud. En primer lugar, ya sea en el capítulo 1 o en historias cortas, está bien siempre que subamos algo. De hecho, puede omitir la impresión si la carga en línea. No es necesario pensar en una forma de publicarlo. Es muy bueno para las actividades del club. Bueno, es hora de lo más problemático. Bien, hay un segundo. No puedo evitar enderezar mi espalda. El club de literatura tendrá un campo de entrenamiento este fin de semana. ¿Qué? Reservé dos habitaciones vacías en un albergue en Tahara asterisco este fin de semana. Asterisco nota del TR, Tahara, prefectura de Aichi. Espera, ¿no es este fin de semana pasado mañana? La industria editorial reciente tiene que ver con la velocidad, ¿sabes? Soy tan apasionada como ustedes, los jóvenes, de acuerdo, ¿pueden ustedes dos seguir el ritmo? Komari volvió a aplaudir. Luego, sacó su teléfono después de pensarlo por un momento. Honestamente, quiero quedarme en casa este fin de semana así. Honestamente, tampoco me apetece. Parece que ustedes dos no entienden nada. ¿Todavía puedes decir eso después de escuchar esto? Tsukinoki Senpai sonrió con confianza. Por alguna razón, sus lentes brillaron de repente. Sesión enlatada que... Ella no está hablando de atún enlatado, ¿verdad? Debe ser esa cosa en la que el autor se encierra en un hotel o algo así cuando se acerca la fecha límite. Entonces, ¿qué estás tratando de decir? Komari parecía que su alma estaba fuera de su cuerpo. Wow, ¿qué pasa con esta reacción? Ustedes dos lo están esperando, ¿verdad? ¿Emocionados? Ese sí, la sesión enlatada es increíble. Komari asintió rápidamente. ¿Es eso realmente cierto? No entiendo. Puedes escribir en papel o en tu teléfono. Bucho traerá una computadora portátil aquí. Usémoslo para subir nuestras cosas. Pero aún no hemos decidido qué escribir. Puedes hacerlo durante el fin de semana. Lo mínimo es tener listo un esquema antes de eso. Aunque tengo algo que quiero escribir, honestamente, esto es demasiado repentino. ¿Senpai ya tiene una idea? Es Convirtámonos en Novelista, después de todo. Escribiré una novela y se cae. Eso es inesperado. No sabía que a Senpai le gustaran las cosas de moda. En primer lugar, Mishime cometió seppuku y se reencarnó en otro mundo. Luego, Dazai lo siguió saltando al acueducto de Tamagawa. Ese es el prólogo. Senpai, ¿no puedes escribir algo un poco más moderno? ¿No se invierte el orden? Dazai murió primero. Lo sé, pero puedes ignorar cosas triviales como esa mientras escribes. La parte más importante es su amor mutuo. Komari-san, ¿es eso cierto? No puedo evitar preguntarle a Komari. De hecho, Nukumisu, no entiendes nada. La literatura se trata de escribir los sentimientos de una persona. Komari ni siquiera se molestó en mirarme mientras escribía eso en el teléfono. De todos modos, en mi entorno, puedes recuperarte en un spa incluso después de ser atropellado por un tren de la línea Yamanote. Es solo que este SR,
18. Así que, lamentablemente, no puedo mostrártelo, no se supone que es una actividad de club. R. 18. No es bueno. Sí, dile a ella que espérate. ¿Quién es esa voz? Uwa. La persona que está a la sombra de la estantería es la secretaria del consejo estudiantil, Tsukiya-san. En contraste con mi miedo, Tsukinoki-senpai la miró con calma. Tsukiya, ¿desde cuándo estás aquí? No estoy segura, estaba esperando gente, y luego me quedé dormida. Tsukiya-san inclinó la cabeza perezosamente y me miró. Ustedes, se están tomando en serio las actividades de su club. Eso es digno de elogio. Al igual que antes, está escribiendo algo en su cuaderno sin siquiera mirarlo. Luego, se derrumbó en el asiento junto a ella. Tsukinoki-senpai, si quieres un campo de entrenamiento, por favor, envía una solicitud. Lo tengo. Bucho te lo dará antes de que termine la escuela. El consejo estudiantil siempre estará observándolos a todos. No me importa que alguien me mire, pero espero que solo lo hagan por un momento. Mira, Komari se escondió dentro de la sombra de la estantería. ¿Tsukiya del consejo estudiantil nos odia? No, todos los clubes están bajo nuestra vigilancia. Presupuestar, reducir, cerrar, erradicar. Las cosas que ella dice son un poco horribles. Después de un rato, Tsukiya-san salió de la habitación en silencio. ¿Qué sucedió? Sigo sin entender cómo debería hablar con ella. Senpai, ¿tú y Tsukiya-san se conocen? Sí, tuve algo que ver con ella hace un tiempo. Por lo general, sería un poco más honesta. Rara vez se mueve o sale. ¿Su vida en la escuela secundaria está realmente bien? Además, a pesar de su apariencia, tiene muy buenas notas. Creo que se ubicó entre las 10 mejores en el último examen, de verdad. Ella es obviamente una chica gal, pero tiene muy buenas notas. La configuración de su personaje realmente está cumpliendo con muchos de mis estándares. Sería perfecto si pudiera ocultar su lado aterrador. Siento que Senpai también debería tener buenas notas, ¿verdad? Komari pateó mi silla justo después de que dije eso. En Enokumisu, H. hablar de las calificaciones de Tsukinoki-senpai está prohibido en este club. ¿Y que Tsukinoki-senpai no le va bien en los exámenes? A pesar de que lleva gafas, escondí esa frase dentro de mi cerebro. Por favor, llamen a esto un grado esperanzador. Bueno, toda esa charla. Entonces, ¿cuál es tu nota? ¿No acabamos de tener un examen recientemente? 37 o de todo el año. Las dos dejaron caer sus mandíbulas de manera impactante. Parezco un chico que no puede estudiar. ¿Cómo debería decir esto? No puedo sentir las posibilidades. Ese sí, normal, San. Deberías reflexionar sobre ti mismo. ¿Qué? ¿Qué pasa con el juicio precipitado? Supongo que sí. Es como un chico frío y de élite con gafas peleando con el número uno de la clase o con un personaje completamente opuesto. Algo como verse obligado a aceptar la educación secreta de un presidente de clase masoquista para evitar ser retenido un año. No siento este tipo de posibilidades en Okumisu-kun en absoluto. No necesito este tipo de posibilidades en absoluto. En este sentido, es mejor para ti ser como Senpai y obtener la calificación 222. Sí, supongo que puedes decir que soy una persona con posibilidades. De todas las cosas, ¿esta es la que no te avergüenza? Hay 6 clases en nuestra escuela secundaria. Cada clase tiene 38 personas. Entonces, un año tiene 228 personas. ¿Estás seguro de que estás bien, Senpai? El examen de ingreso es este año. Estaré bien. Estoy decidida al respecto. Elegiré mi universidad en serio. No, la universidad te está eligiendo, no importa cómo lo pienses. Me engañaron sus gafas y su cara bonita. Esta persona es bastante indignante. ¿Ese Senpai qué pasa con el sábado? Después de que Komari dijo eso, Senpai pareció haber recordado algo y comenzó a buscar cosas en su teléfono. Vamos a ver, tomar la línea Atsumi y dirigirse hacia el sur. Entonces, encontraremos una buena oportunidad para dejar. Apuesto a que habrá autobuses después de que nos bajemos. Sí, debe haberlo. ¿Estás segura de que estaremos bien? Bueno, supongo que nos veremos a las 7 u 8 a.m. el sábado. Encontrémonos en la estación frente a la Universidad de Aichi. Tsukinoki-senpai sonrió. Estoy bastante seguro de que no estaremos bien. Tomé un desvío hacia la estación Toyohashi antes de irme a casa. Es porque tengo que investigar nuevos lanzamientos en la tienda insignia de Seibunkan asterisco. Asterisco nota del TR, librería Seibunkan. Por supuesto, tengo que investigar la última tendencia para mi borrador en Convirtámonos en Novelista. Ya he revisado las novelas y palabras populares en la web. Sin embargo, la mayoría de las novelas web están en formato grande.
ya que son diferentes de los libros reales, no estoy seguro de cómo se ven realmente. Eché un vistazo a la pila de libros. Sí, Isekai sigue siendo la corriente principal. El género Isekai se utiliza a veces como comedia o hidaigeki asterisco. No odio a los autores que luchan por encontrar ideas mientras las fusionan en la misma cosmovisión para crear algo nuevo. Asterisco nota del TR, originalmente se refiere a los programas finales como Rakugo y Hingyuri, que ahora se han convertido gradualmente en programas de variedades que se venden divertidos. Sí, supongo que tiene que ser esto. Nukumisu, M, muévete. Una chica bajita de repente me apartó. ¿Por qué estás aquí, Komari-san? Y investigación. Es porque yo realmente no entiendo las novelas ligeras. Estoy aquí para aprender. Komari miró todo tipo de portadas con interés. El tamaño de las novelas es realmente grande recientemente, sí, son en su mayoría novelas web serializadas. Este tipo de libros de fantasía isekai se denominan tipo de conversión, o que es como la reencarnación. Sí, agregando protagonistas OP o slice of life al género isekai de una década. Si bien los dos no parecen relevantes en la superficie, su fuente es anhelada por personas cansadas de la crueldad de la sociedad moderna. ¿Fuente? La fuente es un sentido indiscriminado de reconocimiento. No existen elementos que puedan perjudicar a los lectores. Es un mundo que es amable con todos. ¿No cura el slice of life a las personas también? Si bien el slice of life es bueno, los poderes OP son prácticamente un requisito. Es porque la audiencia principal son los adultos. Anhelan algo que la gente pobre no puede conseguir, incluso si los isekai. Las vidas de adultos son realmente duras, Komari no puede evitar suspirar. Las victorias y los elogios obtenidos después de la batalla, la estabilidad y el amor adquiridos en una vida lenta. La esencia de los dos es la misma. Si tengo que decirlo, es solo que se presentan de diferentes maneras. Recientemente, hay subgéneros como heroínas desafortunadas o protagonistas que renunciaron a los matrimonios prometidos y se exiliaron. Es demasiado largo. Bueno, ¿existen reglas para estos títulos similares? Isekai, poderes OP, y luego un título de libro súper largo y autoexplicativo. Ya he respondido esto una docena de veces en mi mente. Los títulos de los libros son la explicación de un concepto básico dirigido a los lectores. Cosas como te llenarás de uno de nuestros panes solo con jamón frito. En otras palabras, los títulos de los libros se convirtieron naturalmente en algo un poco más resumido. Y ya veo. Bueno, tiene el título del libro que Nukumisu quiere tomar. ¿Lo has pensado? Por supuesto, la mejor solución que se me ocurrió es un sabio isekai usa sus poderes OP y aspira a una vida lenta autosuficiente. En primer lugar, establezcamos una pequeña meta. L, la novela ya está aquí. Tiene razón, y ya está en el volumen 5. Alguien ya lo escribió. A pesar de que el protagonista en mi libro ya tiene su sexta esposa. Jaja, Komari no pudo evitar reír. De después de toda esa charla, alguien ya la escribió. Asterisco tisca asterisco, no puedo refutarlo. Bueno, ¿qué hay de ti, Komari-san? ¿Se te ocurrió algo? Bueno, no estoy realmente interesada en isekai. Ese sígueme. Ella me llevó al área de libros normal. Estos son los originales que consiguieron una adaptación cinematográfica o televisiva. Están en el centro entre el romance y las novelas ocultas. En realidad, siempre he estado escribiendo cosas así que, en serio, mierda, se está adelantando. Bueno, ¿ya pensaste en un título? Fingí que no pasaba nada y le pregunté. Recuerda, no puedo despreciarla aunque haya plagio. Komari sacó su teléfono avergonzada. Las cálidas crónicas de la cafetería Yukai. Por el aspecto del título, creo que es una historia corta o un sochikei asterisco. Lamentablemente, no tengo ningún talento en ese lado. Casualmente escaneé la estantería para ver las tendencias de este género. Asterisco nota del TR, sochikei, S, tipo línea. Una forma sutil de decir BL, oye, hay uno con el mismo nombre exacto. No puedo evitar acercarme a esa novela. N no, mira de cerca. Ese es un registro de incidentes. El mío es un libro de crónicas de incidentes. ¿Esto cuenta como un título diferente? Por supuesto. Komari infló su pecho con aire de suficiencia. En otras palabras, ¿estás diciendo que realmente no es necesario que nos importe tener los mismos títulos? No lo estoy copiando al 100% como Nukumisu. ¿No lo está haciendo igual que mí, Komari? ¿Estás llamando mi nombre directamente? Komari me fulminó con la mirada. Wow, espera. Tú eres la primera en llamarme directamente. Además, agregar un san cada vez es molesto. Ese supongo.
Komari parecía reacia, agarrando el dobladillo de su uniforme y susurrando. Asterisco suspiro asterisco, ella siempre me está dando problemas. Bueno, volveré después de comprar un libro. Espera, Yanami está aquí. No, estoy solo hoy. Eso no es lo que quise decir. Yanami se unió al club de literatura. Es difícil de decir. Creo que se está uniendo. ¿Estás preocupada? De hecho, Komari probablemente piensa que es mejor tener una chica a su edad. Yanami es bastante linda, de después de todo. Yanami es linda, ¿y qué? El club de literatura no es para chicas adorables. Alto ahí. Será mejor que te disculpes con todas las chicas del club de literatura de Japón. Discúlpate rápidamente. No, ese no es el caso, ¿verdad? Mira, ¿no es hermosa Tsukinoki-senpai? De acuerdo, quizás debería calmarme primero. Solo hay dos chicas en el club de literatura. Me pregunto cuál será la reacción de la otra cuando alabo solo a una de ellas. Ella es diferente. Soy mucho menos encantadora que ella. No, eso no es verdad. Sí, ya esperaba líneas problemáticas como esta. Muy bien, busquemos sus buenos puntos. En secreto miré a la cara de Komari. Sus labios ligeramente temblorosos son sencillos. Uno de sus ojos está cubierto por su cabello. Sus grandes ojos son mundanos bajo sus párpados dobles. La cara de Komari también se ve bonita. No hay necesidad de ser tan dura contigo misma. ¿Qué? Komari tiró su mochila al suelo e inmediatamente se distanció de mí. Exprimió esta frase con la cara tan roja como los tomates. Número guión número meto asterisco. Asterisco nota del TR. Qué flojera. Lean el capítulo anterior para averiguar qué significa eso. ¿Qué? No. Dije eso en un tono normal. No dije nada extraño. Mira, tienes que decirme eso cuando solo intento alabarte. Komari tembló mientras me miraba. Suspiré. Está bien, lo que sea. No puedo hacer nada si me odias tanto. De hecho, no debería simplemente juzgar la cara de una chica, incluso si quiero elogiarla. Lo siento. Es bueno que lo entiendas. ¿Sabes por qué molestarse en arrastrarme al club si me odias tanto? ¿Qué quieres? Le diré a Yanami-san que venga al club. Vendré menos al club en el futuro. Oye, ve por favor espera. He tenido ya suficiente, y es cada vez más problemático. Rápidamente compraré una copia y me iré a casa. Justo cuando estoy a punto de darme la vuelta, Komari me golpea la nuca. Auch, ¿qué estás haciendo? Ve bueno, no, eso no es lo que quise decir. Komari se me acercó furiosamente. Uwa, no tengo idea de por qué está enojada. Yo debería ser el que está en número me tú, ¿verdad? Ese senpai se enojará conmigo. Entonces, debes presentarte en el club. ¿Qué es lo que quieres de mí? Muy bien, estaré allí mañana. Cálmate, puedes calmarte ya. Komari escribió algo en su teléfono y me lo entregó. No es solo mañana, sino siempre. ¿Siempre? Sí, Komari se escapó después de decir eso. Lo que acaba de suceder, no entiendo. Su saliva está por toda mi cara ahora. Me limpié débilmente la saliva rociada en mi cara. Es muy tarde ahora. Aunque el verano está llegando a su fin, la puesta de sol todavía tiñe las calles con un tenue resplandor rojo. El cielo se volverá azul profundo en solo un momento. Entonces, los emanes del día serán tragados por la oscuridad. Las inseguridades desconocidas dentro de mi pecho me hicieron acelerar. Una persona familiar con uniforme escolar apareció frente a mí. Ella es mi hermana pequeña, Kagyu. La puesta de sol roja entre los edificios brilla junto a sus pies. Lleva una bolsa de la compra que parece muy pesada. Por alguna razón, esto me calmó. Fui detrás de ella y tomé la bolsa. Eso me asustó. Oni-sama, ¿te acabas de llegar aquí? Sí, Kagyu también se va a casa tarde. Papá y mamá estarán en casa un poco más tarde, así que Kagyu charló con mis amigos por un rato. Miré dentro de la bolsa. Ayudón crudo, cebollas, huevos de codorniz y ñame. Supongo que está intentando hacer el plato clásico de nuestra casa, Toyohashi Curry Udon. De repente, noté que Kagyu me miraba. ¿Qué ocurre? Oni-sama, ¿no habrá en la casa durante el fin de semana? ¿Estás seguro de que estarás bien? Estoy bien, ¿por qué preguntaste? Es porque Kagyu piensa que puedes sentirte solo, ¿no te bañarás en lágrimas solo? Bien, en primer lugar, porque todos piensan que me siento solo con mucha facilidad. Estaré bien. Además, me iré de viaje con mi club este fin de semana. En otras palabras, Oni-sama finalmente tiene amigos. Bueno, no, eso no es. Kagyu me ignoró y salió corriendo alegremente. Luego corrió a una tienda de productos secos. Tendedero, puedo comer unos buenos frijoles rojos. Quiero hacer arroz con frijoles rojos. Oh, Kagyu-chan, ¿pasó algo bueno? El tendedero se secó la mano con el delantal al salir.
Supongo que Kagyu conoce a mucha gente. Mioni-san finalmente consiguió un amigo por primera vez. Quiero hacer arroz con frijoles rojos como celebración. Me alegra escucharlo. Debe ser el Oni-san de Kagyu-chan, ¿verdad? Todos en el distrito comercial están realmente preocupados por ti. Espera, ¿cuándo diablos pasó eso? Ya no quiero venir a este distrito comercial. Iba a invitarte para que fueras la persona de control de la carrera de sellos de nuestro distrito comercial. Parece que ya no será necesario. No lo hagas. Por favor, no lo hagas. Lo digo en serio. Pero, felicidades. Kagyu-chan, aquí también hay algunas galletas de arroz. Gracias, tendedero. Bueno, ¿cómo es el amigo de Oni-sama? Apuesto a que debe ser tan élite como Oni-sama. Kagyu se acercó a mí con ojos brillantes. No, ¿cómo debería decirlo? No digas que es una chica, ¿qué debería hacer ahora? Kagyu tiene que ser responsable de la entrevista. Oye, en realidad no son mis amigos, ¿de acuerdo? Es solo que entré al club de literatura, hay estudiantes de último año y una senpai, así como estudiantes del mismo año. Entonces no hiciste amigos, así es. La tienda se quedó en silencio de inmediato. Las luces controladas por sonido se apagaron después de hacer un ruido limpio. Está oscuro, tendedero. En su lugar tomaré algunas semillas de soja. Estoy haciendo un guiso de algas. Sí, claro. También te pondré un poco de trigo. ¿Cómo pasó esto de una celebración a un funeral? ¿Hice algo mal? Ve bueno, también haré lo mejor que pueda. Está bien, pero no te esfuerces demasiado. Empezamos a hacer nuestro camino a casa. Por cierto, Oni-sama se va de viaje con el club. Este debe ser la primera vez para ti, ¿verdad? La última vez fue cuando me vi obligado a ir a los Boy Scouts en quinto grado. Ese verano me ha traumatizado para siempre. Clubes y viajes. Oni-sama siempre está progresando poco a poco. Espérate, ¿esto cuenta? Siento que estoy viviendo con la corriente. ¿No es agradable esto también? Oni-sama está siguiendo una buena corriente. Kagyu sonrió gentilmente mientras acariciaba mi cabeza. Oni-sama está trabajando duro. Buen chico. Entonces, Kagyu tomó la bolsa de compras de mi mano. ¿Qué, compartes la carga por mí? Sí, hoy quiero mimar a Oni-sama. La sonrisa de Kagyu brilla bajo la puesta de sol. Le di una sonrisa amarga. Después de eso, reduje el paso para igualar el de Kagyu. Por cierto, no sé si debería sentirme avergonzado o arrepentido cuando mi hermana pequeña me mima. De todos modos, como su Oni-san, supongo que trabajaré un poco más duro. Deuda restante de hoy, 2.367 yenes. Informe del club de literatura. ¿Es más doloroso esperar o dormir solo? Por Tsukinoki Kouto, asterisco nota del TR, el siguiente informe está clasificado como G para gay. Sáltelo si no quiere ver BL. El pasillo resuena con los sonidos de alguien que pone piezas en el tablero. El hombre con uniforme militar abrió la puerta. Un hombre vestido con ropa casual y asterisco está sentado frente al tablero de ajedrez. Se acarició el bigote largo y desordenado sin prestar atención al entorno como de costumbre. Asterisco nota del TR, Kasuri, es una técnica de tejido de fibra, dividida en trama. La tela para Kasuri es una combinación de los dos métodos de tejido. Debido a la gran dificultad, se utiliza Kapak como material de alta calidad. El hombre con uniforme militar gritó en voz alta. ¿Por qué estás aquí? Para la persona que irrumpió de repente, el hombre con ropa casuri levantó la cabeza con miedo por un momento. Después de ver su uniforme militar, sus ojos volvieron al tablero. Eres tú, Mishima-kun. Él perezosamente jugueteó con las piezas con la mano mientras continuaba. Mi deseo finalmente se hizo realidad. Estoy aquí ahora. Eso es bueno. Sin embargo, todavía no entiendo cómo se supone que voy a ganar este partido. Él movió otra pieza de nuevo como si estuviera diciendo que la mitad de su razón aquí es jugar al shogi. Esos elfos tienen una artesanía exquisita. Pueden hacer algo que nunca habían visto con tales detalles, ya sea ropa o shogi. Mishima lo miró. Además, las chicas elfas son realmente buenas para cuidar a las personas. Después de que se rió con autodesprecio, hubo otro sonido claro. Mishima se sentó frente a él respetuosamente. Dasai-san, ¿sabes dónde estamos? Aunque quería decir que estamos en algún lugar de otro mundo, no es tan diferente de Tsugaru asterisco. El maestro del bosque todavía está lleno de majestad. Asterisco nota del TR, Tsugaru, prefectura de Aomori, ¿ya te reuniste con el maestro del bosque? Sí, terminó enviándome a una chica rubia como mi sirvienta. Supongo que los humanos nunca cambian donde quiera que estemos. Las piezas en su mano se golpean entre sí mientras sonríe.
Siempre estás poniendo excusas como esta. No hay forma de que debas estar pudriendo tu vida aquí. Vuelva a visitar al maestro del bosque y adquiera una forma de seguir viviendo. Siempre estás hablando del maestro, ¿no estás aquí para verme? Él se acercó mucho a Mishime con su bigote largo y desordenado. Este último guardó silencio. Escuché esto antes. Cometiste seppuku, ¿entonces te duele? Mishime no respondió. En cambio, movió al rey un paso hacia adelante en el tablero. Sigo siendo el mismo que antes. Todavía no puedo enamorarme de Dazai-san. Eso es justo lo que dijiste. Todavía viniste a verme, ¿verdad? ¿No significa esto que estás enamorado de mí? Dazai apartó el tablero de ajedrez. Sus manos ahora sostienen con fuerza las de Mishime en lugar de las piezas. Dazai-san, ¿yo ves? ¿Me amas? No es así. A pesar de tener neumonía, su fuerza todavía es lo suficientemente fuerte como para presionar el cuerpo masculino de Mishime contra el tatami con facilidad. El siguiente contenido requiere el permiso de Bucho. El día siguiente es viernes. Puedo sentir la inquietud del salón de clases de la mañana. Los compañeros están saludando a sus amigos. Al mismo tiempo, deben estar hablando de salir este fin de semana, ¿verdad? Aunque los teléfonos están en todas partes, la conversación cara a cara es la base de todas las relaciones interpersonales. Así de sanas deberían ser las personas. Sin embargo, su libertad está ligeramente restringida. Libertad, ¿verdad? Crucé los dedos sobre la mesa y murmuré para mí. La gente siempre dice que la libertad viene acompañada de estar solo. Un tipo como yo no necesita ajustar mi horario de fin de semana en absoluto. Ese debería haber sido el caso. Ayer, tomé el lugar de la poco confiable Tsukinoki Senpai, pasé toda la noche investigando el horario de los trenes y autobuses que iban al lugar de alojamiento mañana. Por cierto, también examiné los lugares turísticos de los alrededores. Definitivamente no es porque esté deseando que llegue el viaje. Buenos días, Nukunuku. Buenos días, ¿por qué me saluda? Yakisio se sentó frente a mí. Yakisio-san, ¿por qué? ¿Qué quieres decir con por qué? Es de mañana, ¿verdad? Vine aquí para saludar. Eso es cierto. Pero estamos lo suficientemente cerca como para charlar entre nosotros después de darnos los buenos días. Yakisio ignoró mi confusión. Inclinó la cabeza y dijo esto. Oye, recordé lo que sucedió ayer en el almacén de deportes. No vamos a perder el tiempo. Después de clases, ¿qué lo recordaste? Esta chica recordó lo lasciva que era. ¿Cómo puede estar tan tranquila? No vi nada. Aunque no lo hice, el toque sobre sus camisetas de educación física ciertamente dejó una marca duradera en mí. Es suave, o no, pero puedo sentir lo vivaz que estaba. No puedo evitar apartar la mirada de ella. ¿Qué estás diciendo? Me refiero a que allá no vendrá a pedir libros prestados. ¿Libros? ¿No dijiste que él puede venir? Nukunuku también sufrió un golpe de calor. Oh, cierto, ahora lo recuerdo. Bien, seguro. Bueno, nos vemos después de clases. Yakisio agitó las manos y rápidamente regresó a su asiento. Apreté mi pecho con alivio. Espera, ¿qué está pasando? Todos en la clase me miran. La mayoría son chicos. ¿Por qué todos los chicos están mirando a un personaje de fondo como yo? Además, estas son definitivamente miradas amenazadoras. Ellos están llenos de celos y malicia. Entonces sucedió algo así porque estoy en las escaleras de emergencia ahora mismo. Es la hora del almuerzo. Yanami sacó una canasta mientras respondía a mi pregunta con calma. Es porque Raymond-chan es bastante popular. Apuesto a que es porque Nukumisu-kun está charlando íntimamente con ella, ¿verdad? Sí, ella es muy popular. Ya veo. Ella es muy popular. ¿Quién es popular? Te dije que es Raymond-chan, ¿estás bien? Es verdad, ella es popular. A pesar de que es enérgica y adorable, su personalidad es así, ¿sabes? Raymond-chan es alegre y linda. Aunque a veces también es un poco complicada, la forma en que aprobó el examen de ingreso sigue siendo una de las siete maravillas de la escuela secundaria Tsubabuki. Yanami asintió con la cabeza. Alegre y linda. Ya veo. Bueno, no tengo nada más que decir. Ella es alegre y linda, después de todo. Eché un vistazo al bentó de hoy. La canasta tiene dos porciones de almuerzo. Aparte de las bolas de arroz, está lleno de salchichas, carey, brócoli y algunos otros. Todo es comida fácil con palillos de dientes. Ya veo. Es más conveniente comerlos por separado. Por cierto, ¿por qué no hiciste esto al principio? Tienes razón. Este debería haber sido el caso. Yanami murmuró para sí misma con incredulidad. Sí, esta es la respuesta correcta. Alcancé la bola de arroz. Entonces, ¿cuál era nuestra apretada agenda antes?
Imágenes de la caja de bentó hecha de folletos, desintegrando las pilas de arroz, o morirse que ha estado en la boca de otra persona pasaron por mi mente como si estuviera a punto de morir. Oh, la última parte no tiene nada que ver con el bentó. Olvida eso. Nukumisukun, el viaje que acabas de decir se siente algo interesante. ¿Quién sabe? Se supone que es la sesión de bloqueo de un autor. No estoy seguro de si es interesante. Probé las bolas de arroz rellenas con calma. El sonido agudo de mis dientes al masticar me hizo mirar hacia abajo. La bola de arroz tiene los famosos pepinos encurtidos de Mikawa asterisco. Asterisco nota del TR, Mikawa, una antigua provincia del este de Aichi, es una sola noche, ¿verdad? Las chicas son solo Tsukinoki-senpai y Komari-chan, ¿verdad? Sí, Shintaro-senpai y yo somos los chicos. Yanami comenzó a buscar algo en su teléfono. También hay playa cerca. Me pregunto si mi traje de baño del año pasado todavía me queda. Espera, tienes que cambiarte de traje de baño todos los años. O mejor dicho, estás planeando venir. No es como si tuviera que cambiarme todos los años. Pero, ¿no quieres verme en un traje de baño nuevo? No se trata de si quiero ver o no. ¿No acabamos de comprar nuevos trajes de baño este año? No lo hice. Nukumisukun, ¿de qué estás hablando? La cara de Yanami se contrajo cuando se distanció de mí. Eres un poco repugnante. No, eres bastante repugnante. Esta chica acaba de decir repugnante dos veces. No una vez, sino dos veces. ¿No lo compraste? ¿Por qué estamos en primer año? ¿No compramos colectivamente los trajes de baño designados? ¿O de eso estás hablando? La cara de Yanami se enfrió de inmediato. Ella negó con la cabeza con pesar. Es demasiado llevar un traje de baño designado para ir a la playa. Es mejor usar ropa interior. ¿Ah, qué es tan malo? En otras palabras, todas estas personas han estado usando ropa tan vergonzosa durante las clases de natación. Por supuesto que no es bueno, Nukumisukun. Aunque sé que lo he entendido mal, fue repugnante al nivel de estar fuera del juego en un instante. Ya la tercera vez que dice repugnante, ya me está molestando. Antes de terminar de escribir la palabra perdón, alejé el tema de traje de baño. Debido a que es una estancia de una noche, el fin de semana estará completamente ocupada. ¿Está bien tu horario? Bueno, me encontré con Obaa-san ayer cuando iba a casa. Yanami de repente dejó caer la cabeza hacia abajo. Su tono se volvió un poco sombrío también. Obaa-san, la mamá de Suzuki. Nuestras familias son muy unidas desde que somos amigos de la infancia. Sí, puedo decir que volverá a decir algo problemático. Obaa-san me preguntó por qué no recogía Suzuki en la mañana recientemente. Se preguntó si había pasado algo. Jaja, es gracioso, ¿verdad? Él ya tiene novia y todavía tengo que despertarlo por la mañana, ¿no es extraño? Ah, bueno, tienes razón. Entonces, Obaa-san me preguntó si había tenido una pelea con Suzuki. Después de todo, solíamos discutir sobre todo tipo de cosas pequeñas. Yanami miró las nubes flotantes en la distancia. Nos hubiéramos reconciliado hace mucho tiempo si esto fuera solo una pelea. Por favor, no digas cosas a las que me resulte difícil responder. Después de eso, ambas familias malinterpretaron que estaba discutiendo con Suzuki. Entonces, ahora planean tener una barbacoa este fin de semana y se supone que es una sorpresa. Yanami de repente se inclinó hacia adelante. Así que por favor, llévame a la playa. Dijo algo así como una línea de una serie de televisión del siglo XX. No, porque no dijiste que estarías jugando afuera. No es tan malo como crees, ¿verdad? Estás subestimando lo fanático de la barbacoa que es mi papá. Se quedará allí y seguirá asando hasta que yo regrese. Bueno, solo di que dormirás en la casa de una amiga. Si estoy en la casa de una amiga, tenemos que hablar de romance o el estado de ánimo empeorará, ¿de acuerdo? A diferencia de ti, no quiero perder a mis amigos. ¡Qué grosera! Además, no perderé amigos porque no tengo ninguno para empezar. Justo cuando me devanaba los sesos para encontrar una manera de rechazarla, Yanami me miró. Oye, ¿te estás pensando en cómo evitar que vaya? No estoy pensando en eso. Por cierto, puedes simplemente explicar la razón a tus amigos y pedirles que te ayuden. Después de que dije eso, Yanami se veía bastante molesta. Bueno, no quiero que mis amigos se involucren en algo sobre Suzuki. Espérate, entonces, ¿no le dijiste a nadie sobre esto? No, no lo hice. Mis amigos no se involucrarán incluso si les digo, así que mantuve mi apariencia habitual. Yanami entrecerró los ojos como si fuera demasiado brillante. A pesar de mi apariencia, soy muy considerada con los sentimientos de otras personas, ¿sabes? Si tan solo pudiera ser considerada conmigo también, Yanami murmuró en voz baja a mi queja. Después de todo,
Nukumisu-kun es la única persona a la que puedo decirle estas cosas. Asterisco suspiro asterisco coma. Está bien, seguro. Creo que ya dijo algo como esto antes. Supongo que la dejaré ir. Saqué mi teléfono en derrota. Le preguntaré a Tsukinoki-senpai, ¿de acuerdo? Después de todo, Yanami-san aún no es miembro del club. Me uniré ahora mismo. ¿Puedes darme la información de Tsukinoki-senpai? Le preguntaré a ella. Puedes ver su identificación en línea, pero incluso si quiero decírtelo, no sé tu ID, Yanami-san. Yanami me miró aturdida. Puede hacer clic en mi perfil en el grupo de la clase. O, el grupo de nuestra clase. La clase, espera, ¿hay un grupo de clase? Yanami parece haber recordado algo después de quedarse en silencio por un momento. Ella miró su teléfono avergonzada. Oh, lo siento, no sé qué debería decir. Los ojos de Yanami eran erráticos. Pero, esto se siente como Nukumisu-kun. Supongo que es tu personalidad, ¿no puedes al menos consolarme adecuadamente? La palabra personalidad no es tan poderosa, ¿de acuerdo? Está bien, realmente no me importa, ya que no comencé a usar línea hasta hace poco. Y ya veo. Sí, es tu personalidad. Bueno, intercambiemos identificaciones, ¿sabes cómo agregarme? Déjamelo a mí. Simplemente agitamos nuestros teléfonos, ¿verdad? Le di mi teléfono a Tsukinoki-senpai ya que no sabía cómo funcionaba cuando me uní al grupo del club de literatura. Después de eso, también lo busqué en línea. ¿Qué diablos es eso? No existe tal función, ¿verdad? ¿No lo agitaste? ¿Dónde está esta cosa? Vamos, dame tu código QR, ¿cómo funciona esto? Yanami me entregó su teléfono justo cuando todavía estoy confundido. Muy bien, te agregué, acéptalo. O ya veo. Así es como agregas personas. Sí, y luego Nukumisu-kun debería agregarme al grupo del club. Yanami asintió con satisfacción después de que hice clic en mi teléfono varias veces. Por cierto, desde cuando la relación entre Remon-chan y Nukumisu-kun se volvió tan buena, Yanami contó el carey con un palillo mientras preguntaba, ¿te parece que nuestra relación es tan buena? ¿No te dio un apodo? No, Nukunuku. Creo que lo soltó cuando estaba medio inconsciente en el almacén. El nombre se mantuvo. Supongo. Además, si tengo que hablar sobre el punto de contacto entre Yakisio y yo, bueno, el que también conociste en la sala de enfermería, Ayano Mitsuki de la clase D, o el tipo que recibió el rayo de amor de Remon-chan, es bastante guapo. Ayano dijo que vendría al club de literatura a pedir prestados libros, y luego ella se metió en la situación. Uf, Yanami resopló antes de llevarse el carey y el brócoli a la boca. ¿Qué tal si también te llamo Nukunuku? Eso es repentino. 50 yenes por día. Evité los ojos brillantes de Yanami. No, estoy bien así. Kagyu, ahora sé cómo rechazar las llamadas de los vendedores asterisco. Asterisco nota del TR, el texto original hace referencia a las famosas llamadas telefónicas de los vendedores. La quinta lección ha terminado. Evité a la gente mientras cruzaba el pasillo para matar el tiempo. Tengo que hablar del viaje en el club después de la próxima lección. Creo que Ayano y Yakisio también vendrán. De repente se puso muy ocupado. Ah, los tranquilos días de la semana pasada se ven bastante nostálgicos ahora. Salí del edificio de la escuela. Los grifos al lado del patio de recreo siempre están llenos de gente después de que terminan las lecciones de educación física. Eso es en circunstancias normales. Lentamente abrí el grifo. Sin embargo, cuando la piscina está abierta, este lugar se convierte en un paraíso tranquilo. No está demasiado lejos ni cerca de las aulas. La parte más importante es que está afuera, lo que me da una sensación de logro. Esto es diferente a otros grifos. El agua que huele a suciedad también es agradable a su manera. Tomé un sorbo de agua tibia, me limpié los labios y levanté la cabeza. Entonces, una cara familiar apareció frente a mí. Ella también se está limpiando la boca. Nukumisu, ¿por qué estás aquí? Komari Chike está probando el agua del grifo opuesto al mío. Además, mostró una mirada explícitamente molesta. Tengo un poco de sed, así que vine a beber. ¿Qué fuiste todo el camino hasta aquí? Komari puso una expresión de desprecio por mí. ¿Qué le pasa a ella? Ella en serio me molesta. No eres lo mismo para ti. Estás aquí porque no te apetece quedarte en el aula, ¿verdad? No es de tu incumbencia. Vine aquí para investigar el agua del grifo. Hou, una investigación, Estoy muy emocionado. ¿Quién crees que es el hombre frente a ti? Komari, yo también sé mucho sobre el agua de nuestra escuela. Si dijiste eso, significa que debes haber realizado mucha investigación, ¿verdad? Ve bueno, déjame preguntarte entonces a dónde fuiste por la mañana. Komari me miró con seriedad. El juego del agua del grifo empieza.
lado este del cuarto piso, al lado de las aulas de tercero año. A menudo voy allí antes de que comience la segunda lección. R razones. Es porque el agua de este periodo es la que quedó ayer en la tubería de agua. En otras palabras, hay menos olor a polvo de colorante y más frío debido al verano. El agua se vuelve rancia por la mañana. Por lo tanto, el agua en el cuarto piso satisface todas las condiciones, por lo que es el mejor. Komari suspiró. Sí, el agua es mejor cuanto más cerca está del tanque. Sin embargo, la frescura proviene del polvo de colorante. Por lo tanto, el agua del cuarto piso está perfectamente equilibrada entre la frescura y el olor a polvo de colorante. Después de eso, barrí mi flequillo con aire de suficiencia. Perfección literal. Sin embargo, Komari se rió a carcajadas mientras me miraba, quien creía que mi victoria era absoluta. Oh, cuque superficial. ¿Qué quieres decir? El agua en el cuarto piso debe ser probado justo antes del almuerzo. El agua de los pisos superiores no debe consumirse a una hora tan tardía, porque está lleno del olor a polvo de colorante al mediodía. El agua también se vuelve rancia. Ve, por eso dije que eres superficial. El agua tibia tiene la menor carga para el estómago. La cara de Komari parecía que ya había ganado. Mantuve la presión a pesar de que la pelea empeoraba. ¿Qué? Pero el polvo blanqueador es tan intenso que no puedes beberlo, ve, porque no te acostumbras al olor del polvo con tu nariz. ¿Acostumbrarse a él? ¿Es realmente necesario oler el polvo de colorante antes del almuerzo? Espera, no me digas. El olor del inodoro cubre el polvo blanqueador. Ah, nunca debí haber preguntado eso. Al menos entra al salón del club. N, no puedes usar los salones del club durante el almuerzo porque la gente siempre se salta las lecciones allí. Una tragedia como esta nace de la pereza de alguien. Komari, ¿quieres almorzar conmigo? ¿Qué tipo de reacción es esa? Sigue siendo grosera como siempre. No dije que comamos juntos. No hay nadie en las escaleras de emergencia del edificio antiguo. No te sientes a mi lado, ¿de acuerdo? Y yo lo consideraré. Komari se fue rápidamente sin mirarme. Aunque ahora es así, ya me acostumbré a ella. Bueno, al menos ahora no necesita su teléfono para hablar conmigo. Oh, mierda, la próxima lección está comenzando. Seguí a Komari y entré corriendo. Asterisco nota del TR. Si se está preguntando acerca de toda esta charla sobre el agua, el nombre Nukumisu significa literalmente agua tibia. Después de la escuela, el club de literatura. Ayano Mitsuki visitó el club con Yakisio. Sostiene el volumen final de la serie de Koubo Uabe. Vaya, es realmente asombroso cuando lo miro. ¿Cuál debería pedir prestado? Tsukinoki-senpai lo miró cruzando los brazos con satisfacción. Yanami se unió al club. Yakisio y Ayano están de visita ahora. Senpai está de muy buen humor. No hay necesidad de ser cortés. Puedes pedir prestados tantos como quieras. ¿Senpai ya leyó esto? Ayano miró el índice mientras acariciaba los libros. Solo he leído La mujer en las dunas y El hombre de la caja. S.S. El karma en el lateral no me interesa, así que me detuve después de comenzar. ¿No es ese el comienzo de toda la serie? Ayano se rió de la broma de Tsukinoki-senpai mientras sacaba un libro. Bueno, hoy tomaré prestado el volumen 12. Yakisio estaba detrás de mí. Miró el libro de Ayano con incredulidad. Ayano, ¿no te perderás algo si empiezas desde el medio? ¿No deberías empezar desde el volumen 1? Ella dijo eso. Oro tengo. Relájate, no me perderé de nada. Las historias no están conectadas. Ya veo. Es diferente de One Piece. Sí, es un poco diferente. Este volumen tiene el guión que quiero leer. Este tipo es muy bueno tratando con Yakisio. A pesar de que Chiaya está allí, estos dos se adaptan inesperadamente. Me volví hacia Yanami. Una corona que dice nuevo miembro está en su cabeza. Ella tararea canciones mientras come paki. Parece que la recepción va bien. Por cierto, Ayano-kun, ¿estás interesado en el club de literatura? Senpai aprovechó la oportunidad y comenzó a persuadir a Ayano. Estoy interesado, pero la escuela intensiva me tiene demasiado ocupado. Puedo causarles problemas a ustedes si no participo en las actividades del club. No hay problema, descuida. Puede pedir prestados libros cuando quiera. Déjelo en manos de Nukumisu-kun para las actividades del club. Puedes leer todos los libros en este estante. También, las gafas de Tsukinoki-senpai brillaron inquietantemente. Un bibliotecario está obligado a estar en el club de literatura todos los años. Por lo tanto, puede tomar un atajo cuando haya libros nuevos en la biblioteca. ¿En serio? Sí, Tajama pensar en ello. Aunque no estoy seguro de lo que está pensando Ayano, creo que está interesado, a juzgar por la conversación.
Ayano tomó el manual de registro y comenzó a leerlo. ¿Por qué esa linda novia de allí no se une también? Así que los quieres a todos, ¿verdad? Tsukinoki-senpai apuntó a Yakisio esta vez. Yo soy la novia de la que estás hablando. Ah, Mou, Yakisio tomó el manual con alegría. Pero ya estoy en el club de atletismo. No creo que funcione. Aquí se dan la bienvenida a varios clubes. Por cierto, todos nuestros miembros están en varios clubes, ¿en serio? ¿A qué club me uní también? Puedes usar el club de literatura como escudo cuando quieras saltarte el club de atletismo. Ya sabes, solo di que nuestro presidente te pidió que hicieras algo. Este debe ser un susurro del diablo. La expresión de Tsukinoki-senpai es la de un antagonista por completo. Tienes que usar todo lo que puedas para crear una vida escolar alegre, ¿de acuerdo? El novio de allí, serás más feliz cuando puedas pasar más tiempo con tu novia, ¿verdad? Ed Mitsuki también estará feliz. Yakisio se inclinó hacia adelante con ojos brillantes. No, quiero decir, ¿no deberías al menos negar ser su novia? Jaja, no deberías decirle eso a Remon. No estamos saliendo. Ayano guardó cuidadosamente el libro prestado en su mochila. Ah, ¿en serio? Esta chica siempre ha sido muy popular. Realmente no encajo con ella. Ayano tomó su mochila después de decir eso. Bueno, tomaré prestado este. Volvamos a vernos cuando no tenga escuela intensiva, no tengo novio. Ser popular no significa que pueda simplemente salir con cualquiera. Yakisio agarró la camisa de Ayano y se acercó a él. Ayano parpadeó sorprendido mientras miraba confusamente las mejillas color trigo de Yakisio. Ya veo. Lo siento, dije algo extraño. No es así. Como digo, lo siento. Tsukinoki-senpai notó la atmósfera inusual entre esos dos. Ella los miró preocupada. Espera que ustedes dos no están saliendo. Incluso ustedes dos están coqueteando mucho entre sí. No estamos coqueteando en absoluto. Te dije que ese no es el caso. Ya tengo novia. Ayano dijo eso con calma, mientras que la sonrisa avergonzada de Yakisio se solidificó. Hey, están bien, chicos. Ayano está totalmente confundido. Hubo un clic. Se abre la puerta del salón del club. Hola. Komari echó un vistazo al club asterisco BAM asterisco. Ella cerró la puerta de golpe y escapó. Remon, dije algo extraño otra vez. Oye, Mitsuki, dijiste que tienes novia. Yakisio finalmente reinició y apretó esa frase. Sí, acabo de empezar a salir con ella. Todavía no pude contárselo a Remon. Déjame presentártela cuando tengamos tiempo. Ayano Mitsuki bajó la cabeza avergonzado. Lo siento, sigo hablando de mí. Bueno, me iré. Espera, Ayano, tu novia es Chiaya-san. Investiguemos un poco. ¿Me tienes? Sí, también se la presentaré a Nukumisu. Su sonrisa refrescante permaneció mientras se volvía hacia Yakisio. Bueno, vamos. Remon. ¿No querías que fuera de compras contigo? Hay algo de tiempo antes de la escuela intensiva. Sus ojos no tenían ninguna intención maliciosa. Nunca pensé que Ayano fuera más denso que un agujero negro. Uah, de repente tengo algo que hacer. Sí, claro, planeo unirme al club de literatura, así que tengo que quedarme un tiempo. Ya veo. Bueno, me iré. Ayano hizo un saludo y se fue. ¿Qué debemos hacer con esta atmósfera? Siguió un silencio que se sintió como una eternidad. Rápidamente le entregué una silla a Yakisio antes de que se derrumbara. Yakisio me tendió la mano cuando apenas llegó a la silla. ¿Qué? Formulario de registro del club. Dámelo. Yakisio escribió su nombre en el formulario mientras murmuraba, asterisco suspiro asterisco. Mitsuki, ya tiene novia. Ajaja, ¿qué he estado haciendo hasta ahora? Supongo que es porque trabajó duro para nada, pero no lo diré. Yanami reaccionó poniendo la corona del nuevo miembro en su cabeza. De todos modos, gracias por el trabajo. An, ya estoy cansada. Yakisio envolvió sus manos alrededor de Yanami y enterró su rostro en su estómago profundamente. Antes de escuchar sus sollozos, Tsukinoki-senpai me sacó del club. ¿Puedo preguntar si me equivoqué? El cerebro de Tsukinoki-senpai finalmente se puso al día. Se dio la vuelta y miró la habitación temblorosa. Sí, te equivocaste. No hagas eso la próxima vez. Saqué mi teléfono y revisé las notas mientras me quejaba. Oye, sobre el viaje de mañana. Ya revisé los horarios de trenes y autobuses. Los subiré al grupo más tarde. Nos reuniremos frente a la Universidad de Aichi, ¿verdad? Sí, pero por favor espera, Nukumisu-kun. Enviemos la lista de elementos necesarios a todos una vez más. Además, Buchou no nos respondió, podrías ver cómo está por si acaso. Espera, Nukumisu-kun, no sucedieron muchas cosas dentro de la habitación, ¿no deberíamos hablar del viaje más tarde? Podríamos haber aterrizado suavemente,
pero no fue Senpai quien tiró esa mina. Uwa, seguramente no escoges tus palabras. No se puede evitar. Después de todo, no creo que esta persona lo entienda si no soy franco con ella. Yo me ocuparé de ellas. Senpai, primero iré a otros lugares, o, creo que la mitad de la cara de Komari asoma entre las sombras del pasillo. Nos está prestando atención. Lo siento. Senpai, ¿puedes hacer algo con Komari? Está bien, soy buena en eso. Déjamelo a mí. Tsukinoki Senpai retorcía sus dedos mientras caminaba hacia Komari, quien inmediatamente se escapó. Senpai la persiguió rápidamente. Hubo un montón de problemas. No es del todo malo estar solo. A veces, es mejor alejarse de las cosas molestas. Yanami me envió un mensaje justo cuando estaba apoyado en la pared y revisando mi teléfono. Me preguntó si quería comer algo. ¿Cómo sea, por qué me invitas? Quería negarme, pero volví a mirar la pantalla después de ver el siguiente mensaje. El restaurante al que me invitó está bastante lejos de la escuela, sí, en el que la rechazaron. Bienvenido, elija un asiento que le guste. Con voz alegre, el camarero nos saludó como de costumbre. Los tres pasamos 20 minutos llegando a este restaurante familiar en otra ciudad de la escuela. Yanami se sentó en el sofá y dio unas palmaditas en el asiento junto a ella. Remon-chan, siéntate a mi lado. Sí, gracias. Yakisio se sentó obedientemente. Quizás hubiera tenido la oportunidad de atrapar a Ayano si siempre fuera así. Yanami-chan, no sabía que había un restaurante en un lugar así, ¿verdad? Además, inesperadamente, muy pocos estudiantes de Tsubabuki vendrán aquí. Es un buen restaurante. No puedo evitar mirar a Yanami, quien mira felizmente el menú de postres. Aquí es donde Akamada Suzuki te rechazó, ¿sabes? ¿Qué pasa con la ultra resistencia psicológica de esta chica? Normalmente, nadie llevará a su amiga rechazada a un lugar donde ella misma fue rechazada. ¿Qué pasa, Nukumisukun? Ni siquiera estás mirando el menú. ¿Es porque este restaurante, qué pasa con este restaurante? Yanami inclinó la cabeza confundida. No, es nada. Por cierto, estamos dividiendo la cuenta. Por supuesto, Nukumisukun. Todo está bien si ella está bien. Yanami presionó el timbre de orden. Qué desconsiderado por tu parte hablar de dinero frente a una chica rechazada. Raymond, Chan, nosotros te pagaremos hoy. Es un poco inaceptable que Yanami te llame desconsiderado. Además, simplemente empujó el nosotros en la última parte sin dudarlo. Muy bien, pagaremos por Yakisio-san. Esto no es bueno, ¿verdad? Puede pensar en ello como una celebración de unirse al club de literatura. Pide lo que quieras. Raymond-chan, te consentiremos mucho hoy. Yanami inclinó la cabeza con incredulidad después de eso. Por cierto, hoy también me uní al club. Hablaremos de esto más tarde, Yanami-san. Ah, quiero ordenar. No puede pasar nada bueno si sigo mimando a esta chica. A pesar de que sostiene el menú de postres, la chica pidió un filete de hamburguesa por alguna razón. Bien, tomaré un tazón mediano de arroz. Yanami-san, ¿estás segura de que quieres comer tanto antes de la cena? ¿No sabes esto? Los dulces son el mayor enemigo de la pérdida de peso. Entonces, los filas de hamburguesa son el mejor aliado para perder peso. Yakisio señaló algo en el menú. Bueno, me comeré este parfait relámpago negro. ¿Qué es eso? También ordenaré eso después. Yanami inmediatamente siguió la orden. ¿No dijiste que los dulces son tu enemigo? Tres tazas de bebidas y papas fritas grandes, por favor. Paga tu propia comida, Yanami-san. Porque es importante, lo enfatizaré muchas veces. Bien, bien. Es por eso que Nukumisukun no tiene amigos. Me llevaron al área de bebidas y miré la espalda de las dos personas. Yanami está haciendo su yo normal. Me siento aliviado pero un poco decepcionado al mismo tiempo. Al final, solo escuché a esas dos quejarse de sus vidas. Yanami tardó casi una hora en terminar su filete de hamburguesa. Finalmente, Yakisio también sonreía de vez en cuando. Supongo que eso es bueno. Yakisio-san, pagaremos. Déjanos la cuenta a nosotros. Sal y espera un rato. Dejamos que Yakisio salga primero antes de hacer cola para la factura. Yanami me miró con sorpresa. Oye, Nukumisukun es bastante inteligente. ¿No es esto normal? Ser amable con las heroínas perdedoras, perdedora. Mierda, creo que dije algo que se supone que no debo hacer. Fui demasiado descuidado. Bueno, perder, ¿qué estás tratando de decir? Dime. Yanami me miró con sospecha. Aparté la mirada como una lechuza. Bueno, MSK en asterisco, esa es una persona real, ¿verdad? Asterisco nota del TR, heroína perdedora, make heroin. MSK en, make in. Los dos primeros sonidos son iguales.
¿Quién? Tu amigo. ¿Cómo podría ser posible? En serio. Creo que es un político estadounidense increíble asterisco punto. Asterisco nota del TR. Posible referencia a John M.C. Cain III, oriundo del área del Canal de Panamá, político estadounidense, un peso pesado en el Partido Republicano, un ex senador federal de alto rango de Arizona, perteneciente al partido Los Moderados, en la USA se postuló para la presidencia de Estados Unidos en 2008. ¿Por qué mencionaste eso? Esa es una muy buena pregunta. Miré a los alrededores en busca de ayuda. Hay un folleto del Festival de la Hamburguesa estadounidense en la pared. Yanami miró eso y aplaudió. Ya veo. ¿Quieres comer hamburguesas la próxima vez, verdad? Sí, estoy deseando que llegue. Entonces, ¿quiere decir que tengo que comer una golosina la próxima vez? Pero, al menos logré minimizar mi pérdida. Cuando fue mi turno de pagar, el empleado me entregó una factura. Nukumisu-kun, no le has dado un precio a mi bento, ¿verdad? Cierto. 500 yenes. Es bueno. Gracias por tus 500 yenes. Yanami aplaudió alegremente. Déjame pensarlo. Ella me debe 2.367 yenes. Después de ese almuerzo de 500 yenes que comí hoy, quedan 1.867 yenes. Además, la factura superó fácilmente la cantidad que me debe. En serio, no creo que debamos pagar por ella. Todavía me debes dinero, Yanami-san. Cállate. Te dije que es por eso que Nukumisu-kun no tiene amigos. Ah, tengo una tarjeta de puntos. Aquí tienes la mitad del dinero de Yakisio-san y el mío. Dejo el dinero en el plato. Entiendo. Ay, Yanami se detuvo de repente cuando abrió su billetera. ¿Qué? ¿Qué pasa? Por favor, no me digas que no tienes suficiente dinero. Eso es imposible, incluso para Yanami, ¿verdad? Ella es realmente una idiota si ese es el caso. Las manos de Yanami están temblando. No tengo suficiente. Yanami levantó la cabeza y me miró con los ojos llorosos. Oye, Nukimisu-kun, ¿es esta chica una honesta buena idiota? Saqué un billete de 1.000 yenes en silencio. Deuda restante de hoy, 2.867 yenes.